Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues hoy el vídeo que os voy a mostrar es de cómo preparo yo mis trofeos. En particular hoy va a ser a un compañero mío que abatió ayer un guarro y me la ha traído para que se lo haga. Entonces os voy a mostrar paso por paso cómo lo hago y si alguno de vosotros pues se tira al terreno y quiere preparar sus trofeos, pues veréis que no es nada complicado. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es cortar el morro, el hocico, porque me ha traído la cabeza entera, porque no es la primera vez que me traen cortado con un hacha lo que es el hocico y cuando cuecen los colmillos los hay partidos y de auténticos guarros bastante buenos, los he tenido. Das con el hacha y no es lo mismo, porque ahora mismo cualquier taxidermista profesional, y yo que en este caso, pues bueno, pues me entretengo con ello. Veréis que tengo una sierra mecánica y lo cierras en un periquete y no dañas para nada los colmillos. Sin en cambio, con los hachas, a no ser que estés muy acostumbrado y sepas darlo, ya o me han traído más de un colmillo partido por la mitad, ¿eh? Y luego para repararlo cuesta. Así que, consejo, cortad la cabeza entera, bien se la llevéis a un taxidermista, también la hagáis vosotros, es preferible cerrar el hocico para que no sufra. Venga, pues os voy a mostrar cómo lo hago yo. Bueno, compañeros, pues ya tenemos cortado el hocico, mirad. Y ahora vamos a proceder a quitarle la piel para cocerlo. Como habréis visto, pues no hemos tardado nada en cortarlo con la sierra y así evitamos de romper los colmillos, porque lo que hacemos al dar con el hacha, a no ser que de dos hachazos le cortemos, pero como andemos dando hachazos, pues al final los colmillos sufren, porque me ha pasado, y ya está, ya. Me han traído verdaderos bicharracos y tenerlos que decir a mis colegas, es decir, macho, pues no lo hagáis vosotros con el hacha. Aunque os cueste venir al día siguiente a traérmelo, pero es que os los cargáis. Y de esta forma, yo con la sierra no tardo nada y no sufre los colmillos, claro. Bueno, compañeros, pues llega para mí lo que es la parte fundamental, ¿vale? Que es el cocer los colmillos. Yo a los 40-45 minutos ya los ando mirando a ver si se mueven. Lo que tardan en moverse lo saco porque cuanto más tiempo lo tengamos cociendo, pues mayor probabilidad de que con el tiempo se rajen. Aún así hay varios métodos que yo por lo menos aplico los míos. Y me funciona que es cada 2 o 3 meses darlos Nivea o algo hidratante. Alguna crema hidratante cualquiera, vale, yo los doy Nivea. E intentar pues, que no estén expuestos a la luz del sol, que no los dé el sol de lleno. Yo en mi caso, y hombre, algunos se te raja con el tiempo, pero con el tiempo, tiempo. Conozco compañeros que a los 2 años ya los tienen rajados, y es porque los ponen en el sol, porque los han cocido demasiado, o cualquier cosa de esas. Entonces, yo creo que es lo fundamental, el cocido, no pasarnos y lo que tarden en moverse los colmillos, sacarlos para sacarlos de la mandíbula. Así que vamos a dejarlos cociendo y luego seguimos con el proceso. Bueno, compañero, pues yo lleva casi 50 minutos cociendo y vamos a sacarle a ver si se mueven ya los colmillos para proceder a sacarlo. Bueno,
Pues no ha llegado al final 50 minutos de cocción y creo que se apreciará, los tornillos ya se mueven. Mirad. O sea que ya podemos proceder a sacarlos. Bueno, pues vamos a quitar o a sacar los colmillos, mejor dicho. Las moladeras suelen salir bien sin tenerlas que hacer nada, ¿eh? Ahora ya procedemos a limpiarlas después. Los colmillos sí que cuesta más y al ser tan chicos habrá que cerrarlos. Los grandes normalmente sí salen bien para arriba, pero estos no. Esto va a haber que cerrarlo seguro. Bueno, compañeros, pues ya están sacados. Ahora vamos a proceder a limpiarlos bien. Y os quería mostrar, mirar con lo que parecía el guarro que salía todo esto y en lo que se ha quedado. Que hay veces que llegamos y se lo dejamos al taxidermista y cuando vamos a recogerlo nos llevamos en una desilusión tremenda. Que pensamos de todo, hasta que el taxidermista se ha cargado los colmillos y lo ha dejado más corto, pero es que esto no miente. Bueno, compañeros, pues ya están limpios, así quedan. Y yo lo que hago ahora para, sobre todo, quitarle un poco las impurezas, es meterlo en agua oxigenada. Nada, un poco, ¿eh? Un poquito, nada más que para que le quite las impurezas y ya está, y lo blanco un poquito. ¿Veis? Apenas nada, meter y sacar. Pues ya han secado los tornillos, ¿vale? Han quedado más blanquitos, imagino que se apreciará. Y vamos a pasar al rellenado. Yo los relleno con una resina especial para rellenar colmillos, acabo de hacer la mezcla, ¿vale? Hay gente que lo rellena con cera, hay gente que lo rellena con silicona, pero pues no es lo suyo. Lo suyo es resina para que queden bien. Y así evitamos también pues, que se rajen, porque si lo rellenas con cualquier cosa, pues a lo mejor terminan rajando. Ahí lo tenemos. Pues ya han pasado 24 horas desde que lo rellené, ya está totalmente seco, ¿vale? Están secos. Y ahora vamos a proceder a hacer los casquillos. Para ello cogemos alpaca. Bien. Doblamos y la unión la dejamos por esta parte, ¿vale? Porque aunque luego lo lijemos y lo pulamos, pero siempre algo se puede notar. Entonces lo dejamos ahí. Marcamos. Y cortamos. Vale, lo dejamos bien unido. Entre bien, vale, perfecto, vale, y así con todos. Ya tenemos los cuatro casquillos, vale, y ahora lo que vamos a proceder es a marcar la base. Marcamos. Y cortamos, y esto es lo que nos va a servir de base. Vale, ahí y ahora lo soldamos. Vamos a marcar las otras tres y ahora ya procedemos a soldarlo. Bueno, pues vamos a proceder a soldar los casquillos.
Lo ponemos. Hay unas pinzas que venden, yo me hice este invento y me sirve más que de sobra. Vale, ahí, vamos a echar decapante. Bien por la base y en la unión. Lo ponemos. Y ahora con el estaño lo dejamos bien soldado. Repartimos bien, lo suelde por todos lados y en la unión. Perfecto. Metemos en agua para que enfríe y ya tenemos uno de los casquillos hechos. Ahora faltaría recortarlo y ya pues lijar y pulir. Pero eso es otro paso. Venga, pues voy a hacer los otros cuatro y ahora os enseño cuando vayamos a pulirlos y a lijarlos. Primero lo lijamos y luego lo pulimos. Bueno, siguiente paso. Después de asegurarnos de que nuestros casquillos entren bien, ¿vale? Que entren perfectos. Vamos a proceder a pulirlo y como veis en una taladradora, por eso digo que cualquiera de vosotros lo puede hacer en casa perfectamente, que no hace falta una maquinaria tremenda. Lo que sí, porque ahora sí salta, voy a poner estas gafas de protección y vamos a proceder a lijar y a pulir. Bueno, pues ya tenemos nuestros castillos lijados, ¿vale? No sé si se apreciará cómo quedan, pues arañados de lijarlo, está claro. Y ahora vamos a proceder a pulirlos. Primero echamos cera y ya los pulimos. Bueno, pues acabamos de terminar de pulir los cuatro casquillos y está claro que la diferencia es considerable. Ya cogió brillo, no se le notan los arañazos del lijado. Perfecto. Y ahora vamos pues a pegar los casquillos y ya pues no nos faltaría nada más que cuando tengamos la chapa montarlos. Bueno, pues ya los tenemos pegados, ¿vale? Solo me falta este último. Le damos bien de pegamento para que no se nos vaya. Metemos. Y le damos acelerante. Que además evita de que se nos quede blanco. ¿Vale? Y ya estarían pegados. Ahora vamos a presentarlos en... A ver, que se me da el trapo. ¿Vale? Así nos quedaría nuestro colmillo. Vamos a presentarlo a ver en qué tabla luego le viene mejor para ponerlos. Bueno, pues ya hemos elegido la tabla. Esta le va bien, le tenemos presentado y ahora le vamos a poner la alpaca aquí, que es lo que nos lo va a sujetar a la tabla. Bueno, muestro cómo hago uno de ellos y los otros pues es igual, o sea, no vamos a grabar todo el proceso porque es lo mismo. ¿Vale? Lo pondremos aquí, más o menos en mitad medio, al ser pequeño, si fuera grande pondríamos dos, pero al ser pequeño
Vamos a poner un. Ahí más o menos. Cortamos. Y ahora pues. Para que quede bien. Nos ayudamos de un palillo. Cogemos el medio más o menos. Echamos pegamento. Bien, para que lo coja bien. Cerramos y echamos el acero. ¿Vale? Y este sería el proceso para igual para los colmillos que para las moladeras. Y ya no nos quedaría nada más que cuando tengamos la chapa grabada, pues ya montarlos, hacer los taladros en la tabla y montarlos en ella. Bueno, pues ya tenemos los colmillos preparados, ¿vale? Hemos cogido la tabla y le hemos puesto una goma que nos marque el medio. Y ahora pues sobre eso los ponemos más o menos que queden bien ahí en el medio. Señalamos. Y hacemos los agujeros. Perfecto. Y ahora las amoladeras. ¿Vale? Bueno, pues lo propio, marcaríamos, hacemos el taladro y ahora ya cuando lo tenga, pues os lo presento. Y veis cómo queda, a falta de la chapa, que bueno, pondríamos esta para que lo veáis, porque yo qué sé, por mantener un poco el anonimato, aunque no pone nada del otro mundo, pero para que sirva de ejemplo nos vale. Bueno, compañeros, pues como veis, este es el resultado final, mirad, así quedaría nuestra tabla. Y bueno, pues como habéis visto, tampoco hemos necesitado de unas herramientas excesivas o algo muy caro que cueste hacerse con ello, o simplemente una taladradora, el soplete estaño, unos alicates, pegamento y luego sí los materiales, está claro, la alpaca y las tablas, pero nada que no pueda hacer uno en su casa. Así que, bueno, pues aquí os he enseñado cómo preparo yo mis trofeos, a mí, a algún amigo mío, a mi padre, me entretiene y bueno, pues poco a poco vamos rematando esos detallitos que siempre hay. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que, como ya he dicho, os sirva a alguno de vosotros y os tiréis adelante y preparéis vuestros trofeos. Venga, me despido, hasta el próximo vídeo. Adiós.